¿Qué esperan? Buenas tardes. ¡Ay, compadre! Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Bien, bien, aquí estamos. Bienvenido, vino la comadre y no se me escapó. Así para que no digan que mentiste, ¿verdad? No, no, aquí estuvo mi compadre, ha hecho ese tío. Thank you.
Adolfo, Juan Manuel, Socorro, Patrocinio, Salazar, Luis Gaeta, Manuel García, María Guadalupe, Salvador Luna, Chuy Serrano y familia. Pedimos al Señor que conceda la salud a José María Salazar, Andrés Serrano, José Elia Gaeta, María Inés Cornejo. También encomendamos a las familias Salazar Magallanes, Salazar González, Salazar Luna, Gaeta Campos, Viernes Magallanes y Álvarez Salazar. Encomendamos también a nuestros familiares y amigos difuntos, Cristóbal Salazar, Pablo Orozco, Humberto, José María Ernesto, son los que llevan. Mercedes Salazar, Patrocinio Magallanes, Irma Gabriela Salinas, Ignacio Salazar, Sofía González, Antonio Luna, María Concepción Espinosa, Antonio Gaeta, Lorenza Campos, Juan Manuel Salazar y Juanita García, Adolfo Salazar, Alfredo Salazar, Patrocinio Salazar, María Guadalupe González, Juan Campos, Jesús, Ignacio, Felipe, Paulín González, Ismael Gaeta, Mario Martínez Castañeda, Nicolás Juan Castañeda, Antonio Gómez, Ophelia Cornejo, Arturo Ávila, Albert Álvaro Cornejo, Ana Lucía Salazar, Josefa García y Tomás Salazar. Ponemos en el altar de Dios las intenciones y necesidades que ustedes traen en su corazón, las de sus familias, para que el Señor, por intercesión de nuestra Madre del Cielo, a quien honramos especialmente estos días, nos conceda todo lo que le pidamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de parte de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso. Thank you.
del libro de los Números. En aquellos días, María había criticado a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera y decía: ¿acaso el Señor ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado a nosotros también? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María: vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres. Bajó el Señor en la columna de la nube y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María y los dos se acercaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué pues se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces Aarón le dijo a Moisés: perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por el pecado. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala, por favor. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti, Señor, pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, es justo tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos creado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente.
Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a recordar un poquito lo de ayer para poder entender lo que hoy nos habla la palabra de Dios. Y volvemos al pueblo de Israel. Este pueblo que, a pesar de la cercanía que Dios manifestaba por muchos signos, se empecinaba, y decíamos ayer, en su orgullo, y desobedecía a Dios. Más que desobedecer, negaba a Dios. Y se ponía un poquito exigente el pueblo de Israel. Y es que, como al pueblo de Israel, y hoy a Pedro y a los discípulos que tienen miedo porque casi se hunden, y a nosotros, a veces nos cuesta ver la obra de Dios en nuestra vida. Y lo digo, ayer ya no nos alcanzó el tiempo para explicar el evangelio que escuchábamos, pero es continuación el de hoy. Ayer fue la multiplicación de los panes. Jesús predica, ve que pues seguramente ya ha pasado mucho tiempo, la gente tiene hambre y no hay donde comer, y hace el prodigio. Y este prodigio es anuncio de la Eucaristía que en la última cena instaurará, pero también es signo de la solicitud de Dios por nosotros. Y hoy es como la idea central en nuestra vida. Dios siempre está presente, y ayer podríamos decir Dios se hace presente en nuestra vida por medio del pan eucarístico. Pero volvemos a esta actitud de Israel, de Pedro y los discípulos que desconfían a Dios. Y Pedro, podemos encontrarlo en otras páginas del Evangelio, tentando frecuentemente a Jesús. Como que a Pedro, aunque era el elegido, el primero, fue el primero, le costaba creerle a Jesús. No veía todo, o sea, sí veía, pero no comprendía. O veía y no se quería dar cuenta.
¿Cuántas veces nos pasa hacia nosotros? Dios está presente, pero no caigamos en la tentación como el pueblo de Israel y como estos ejemplos que he puesto de los discípulos, que esté presente Dios a nuestro modo. Porque a veces eso nos cuesta. Dios está presente siempre. Y la mayoría de las veces no está presente a nuestro modo. Dios, como dice el Antiguo Testamento, bueno, lo parafraseo, lo dice así textualmente, puede estar en nuestra vida, y hagamos la analogía, o sea, la comparación, como la brisa suave de la mañana. Dios está presente en nuestra vida también a veces por el fuerte viento. De hecho, los santos padres que meditan este evangelio que hemos escuchado dicen que la barca que casi se hunde es semejante a la iglesia. Pero también hoy podemos decir, la barca que casi se hunde podemos ser nosotros. Pero Dios no abandona, Dios siempre está presente. No tentemos a Dios queriendo que esté nuestra vida a nuestro modo, sino pidámosle hoy que nos dé la capacidad de descubrirlo siempre presente a su modo, no al nuestro. Porque Pedro le dijo: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Pero Pedro no fue capaz de levantar su mirada, le dio miedo y comenzó a hundirse. En la vida tenemos que tener siempre la mirada fija en Jesús, para que ninguna tormenta borrascosa nos hunda, porque quien sabe y tiene la certeza de que Jesús está con él, no teme a nada, ni a la enfermedad, ni a la dificultad, y reconoce en la alegría y en la prosperidad también al Señor. Hoy le decimos al Señor: Señor, permítenos verte presente en nuestra vida, para que te digamos como los discípulos: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Fíjense, la presencia de Jesús en la barca, dice hoy el Evangelio, hizo que el viento se calmara. Creamos, hermanos y hermanas, que la presencia de Dios en nuestras vidas calma, da paz, da alegría, da gozo, da perdón, seca lágrimas, resuelve problemas, alivia enfermedades. ¿Quién fue quien no dudó de Jesús? María. Que ella nos enseñe a creerle a Jesús como ella le creyó. Que ella, a quien hoy celebramos y estos días en esta novena, nos enseñe a seguir con fidelidad a Jesucristo como ella lo siguió y como ella lo sirvió. Que así sea. Para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud.
justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren opresión e injusticia, por los enfermos y afligidos, para que la gracia de Dios nos mueva a remediar estos males, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para celebrar con alegría a nuestra Madre del Cielo, para que vivamos en amor fraterno y formemos una comunidad verdadera en el seno de la Iglesia, roguemos al Señor. ¿Qué tormenta hay hoy en nuestra vida? ¿Qué dificultad se nos presenta? O a los amigos que conocemos, a la familia que queremos. En un momento de silencio, contemplando a María, que escucha siempre a Dios y le presenta con amor nuestras intenciones, pidámosle al Señor y pongamos en las manos de María nuestras necesidades y las de nuestros familiares y amigos. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos por intercesión de María lo que te pedimos, confiados en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de Santo Domingo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen, coman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos nuestra victoria. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará.
regreso, reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a Dios que nos conceda el don de la unión. Dios Todopoderoso, de quien depende todo nuestro ser, actividad y vida, concede a nuestros campos la lluvia necesaria, a fin de que, asegurado nuestro sustento diario, podamos con tranquilidad buscar los bienes eternos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentemos Ave María a la Santísima Virgen para que presente nuestras intenciones a Dios y nos conceda por su intercesión el Señor todo lo que hoy le hemos pedido. Juntos digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me voy a quedar media hora a confesar. Si alguien gustara acercarse, voy a estar aquí en la sacristía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.